rescató una pez, una bolsa con mi dinero para volverlo aquí. Sí, para que no se les zafe todo el dinero, si no. El ratón chiquito no puede cargar esta bolsa, ¿verdad? Esa bolsita no. Nada más el grande. Solo los grandotototototes. ¿Qué es este ratón? Sí. Ah, perdón, chicos, es que estoy grabando para... Esto es Slendrina. Uy. Es que es como un grande este sueño porque se robó una cartera de un niño porque le trajo un diente amarillo y yo le trajo un diente precioso. Y no te pago eso. Y el niño se enfada y dice, ¿y mi cartera? Y dice, no sé, no sé. Y nada, encontró nunca más. Y se puso triste y se puso a llorar. Imagínate si pasaría eso. Escuchando gritos. No creo que eso sí puso por fuera. Pero pues el ratón es hermoso. Claro, los ratones son hermosos. Hermosos, ya que el abuelo se le casa a ratones. Tan, ta, 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 ta. Casi, ¿verdad? Es que el abuelo es el cazaratones. Imagínate si el abuelo le roba su mascarilla de tapabocas. Me da dando. Imagínate, eso estaría bien loco. Imagínate, el abuelo. Ah, ya te cuento. Que yo. Me traigo un diente amarillo, pero perdón, pero y lo vas a regresar al abuelo. No, no pasa nada de lo que bueno, ya tiene dientes. ¿Cómo puedo doblar eso? ¿Por qué nosotros no podemos ver el rato? Ah, ya sé por qué. ¿Por qué me movía tanto? Porque el ratón estaba allá abajo de mi cama.
O más. La cabeza está a 47, 57. Yo creo que va a llegar hasta 100. Está pidiendo los amigos. Chicos, está toda normal. Ay, me encanta. ¿Estás haciendo ya? ¿Sí? Perdón, pa. Mi niña me gusta. Hola, chicos. Hola, tengo miedo. ¿Qué es esta casa? Que si hago eso, lo que tengo que hacer es silencio. Porque te puedo escuchar las luces. No. No, ya está bien. No sé cómo. ¿Qué tengo que callarme el hocico? Si no me distraes. Ya vamos a ganar. La maestra. Dios mío.